continuamos. Un golpe blando contra su gobierno. Así calificó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, las acciones de sus rivales políticos tras el escándalo que generó la filtración de explosivos audios en los que el ahora ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, amenaza con revelar información sobre presunta financiación irregular en su campaña presidencial. Según el mandatario, en ningún material divulgado se ha mostrado que ha cometido un delito. Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audio se ha mostrado que he cometido un delito. Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad. Y los más recientes escándalos del gobierno de Gustavo Petro tienen al presidente y a sus allegados en la mira de la oposición. En las últimas horas, el senador Miguel Uribe Turbay denunció al mandatario ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Uribe Turbay tomó la vocería del Centro Democrático y llamó a defender el Estado de Derecho y pidió a los ciudadanos rodear las instituciones, a las Cortes, al Fiscal, a la Procuraduría, a la Fuerza Pública y los congresistas que trabajan honestamente. En un comunicado, Uribe además convocó a una marcha el próximo 18 de junio para rechazar la administración de Gustavo Petro. En el programa La Mañana de NTN 24, Miguel Uribe aseguró que es hora de que el presidente Petro asuma la responsabilidad sobre estos hechos. Llegó la hora de que el gobierno y especialmente el presidente asuma la responsabilidad que le compete en medio de este nivel de escándalos. Para recordarle a la audiencia, este es un episodio más de una trama que comenzó en la campaña con el Pacto de la Picota, en donde el gobierno nacional, a través de del hermano del presidente y el hoy alto comisionado para la paz, negociaba impunidad a cambio de apoyo político con los mafiosos, con los narcos, con las guerrillas y con los corruptos. Y de ahí se desprende entonces el escándalo del hijo del presidente, donde vemos, no, tenemos hoy información de que recibió, de acuerdo a su expareja, plata de los narcos para la financiación de la campaña presidencial. Tenemos el escándalo pues del abuso de poder más absurdo de la jefe de gabinete y el círculo cercano de Gustavo Petro, en donde intervienen, intimidan, chuzan, intervienen ilegalmente las comunicaciones de una empleada de la jefe de gabinete, y ahora pues esta olla podrida que se destapa sobre financiación ilícita, sobre compra de votos, etcétera, etcétera. Entonces, por esta decisión, por esta razón, he tomado la decisión de denunciar penalmente al presidente de la República ante la Comisión de Acusaciones de la Corte, de la Cámara de Representantes, con el propósito precisamente de que las instituciones den hoy respuesta a la incertidumbre que vive el país.